Díaz mejora mucho en su forma de comunicar. Le ha gustado mucho el trabajo social, ha estado muy pues participativa dentro del DIF, ha estado trabajando intensamente en su labor con los que menos tienen, con los sectores vulnerables. Y Beto, yo le agradezco gran parte de que nosotros estemos impulsando el CRIT aquí en Sonora, ha sido por la sensibilidad y el humanismo que lleva mi esposa y que ha detectado pues esa gran necesidad en Sonora. Le agradezco también a John, también, que ha sido la persona que ha impulsado mucho. Como ya bien lo dijo Ivette, queríamos recibirlos aquí en su casa, poder tener la primera reunión aquí con los directores y medios de comunicación para retomar esa buena relación, para retomar pues esa buena comunicación que hemos tenido con ustedes, agradecerles de nuevo la atención que han tenido para con nosotros. Se los agradezco de todo corazón. Hemos recibido de todos ustedes puertas abiertas, un buen trato. Nos han dado la oportunidad de expresarnos, nos han dado la oportunidad de dar a conocer las líneas de nuestro gobierno, los primeros días de nuestro gobierno, cómo queremos construir nuestro gobierno, y eso se les agradece. Yo quiero que también con este desayuno sellemos pues la buena relación que queremos seguir teniendo con ustedes. Queremos que el gobierno del estado aproveche los canales de comunicación que ustedes prestan para poder seguir comunicando a los sonorenses. Yo quiero que a todos nos vaya bien. Vamos a hacer un esfuerzo dentro de esta emergencia económica para seguir participando directamente con sus medios, para seguir promocionando el gobierno del estado y sus programas en sus medios. Vamos a hacer un esfuerzo para que eso continúe y obviamente que eso permita pues poner un pequeño granito de arena para que sus empresas también se fortalezcan. Eso que les quede muy claro. Segundo tema es que yo quiero que tengamos este tipo de reuniones más seguido. Yo sé que la dinámica de gobierno, la dinámica de sus propias empresas a veces no nos permiten vernos con la frecuencia que uno quisiera, pero sí vamos a buscar la manera de tener este tipo de reuniones más seguido. Como bien ha dicho Ivette, ahorita un tema que a nosotros pues nos interesa mucho promocionar por las fechas y los pocos días que tenemos es la construcción del CRIT en Sonora. Es un gran logro. Verás que tenemos muchos meses dialogando con la fundación para que pudieran considerar a Sonora y que se pudiese trasladar para acá esa inversión. Va a haber un solo CRIT este año. Normalmente se hacen dos al año con la recaudación que hace Teletón, pero en esta ocasión nomás va a haber uno. Y ese va a ser para Sonora y es un gran orgullo. Vamos a tener la posibilidad de que se invierta directamente alrededor de 300 millones de pesos en la construcción del mismo, instalaciones muy modernas de primer nivel que le van a dar la posibilidad a más de 1.500 niños al año de poderse rehabilitar. Y eso para nosotros pues es un paso muy importante. Como ustedes saben, pues vamos iniciando nuestra administración, estamos en una etapa en la que vamos, pues que no tuvimos etapa de transición, que tuvimos que llegar a enfrentar ya el ejercicio de gobierno y a la par una etapa de transición, no ha sido fácil, y a la vez ir comunicando a los sonorenses lo que nos hemos venido encontrando en la misma. Hemos ido muy cuidadosos a seguir muy bien las bases que queremos que sean parte de nuestro gobierno, la transparencia, que comuniquemos realmente cómo está el gobierno del estado. Lo hemos hecho, es así como se dio a conocer el déficit en el que nos encontramos, lo hemos ido informando el paso en el que vamos, en la etapa preliminar de lo que hemos encontrado, y es con el ánimo simple y llanamente de ser transparentes. Yo estoy pensando en el futuro, no me quiero quedar ciclado en el pasado, pero hay cosas que se tienen que poner a la luz pública y yo hago votos para que todo esto se aclare, que es lo que realmente a mí me interesa. Y estoy seguro que así va a ser.
ya la Contraloría y ya el Congreso del Estado pues hará su revisión conforme a derecho, y ahí creo que se va a aclarar gran parte. Estamos ahorita también en una etapa muy importante para Sonora, que es ser buenos gestores para que el día 15, el día domingo, el Congreso de la Unión tenga bien poder aprobar un buen presupuesto para Sonora, que es algo que nos interesa a todos. Hicimos todas, a raíz de las necesidades que nos han llegado los ciudadanos a las diferentes secretarías, hicimos un proyecto, una propuesta para que lo incluya el Congreso de la Unión, una propuesta que se va hasta los 9,000 millones de pesos en infraestructura que necesitamos en educación, en salud, en el campo. Pero sabemos pues que los recursos son limitados en el Congreso de la Unión, pero lo justificamos puntualmente entre las obras que tienen ya registro en Hacienda, las obras que ya tienen proyecto ejecutivo y las obras necesarias que tenemos que empezar a elaborar el proyecto ejecutivo para presentar. Se lo presentamos ya a cada una de las comisiones en el Congreso de la Unión, se la presentamos ya a la Comisión de Presupuesto, estuvimos con los coordinadores de los grupos parlamentarios de todos los partidos. Quiero decirles aquí en paréntesis que he recibido muy, pero muy buena respuesta y atención de todos los grupos parlamentarios, de todos los diputados, del PRI, del PAN y del PRD y del Verde Ecologista, porque también tenemos. Nos han atendido muy bien, créanme. Les he pedido a todos y cada uno de ellos que incluyan las necesidades de sus distritos, de sus municipios, y así fue, se integró con las necesidades de los 72 municipios, se integró con las necesidades de todas las áreas de infraestructura que nos hacen falta en el estado de Sonora. De modo que fue ejemplo en la Comisión de Presupuesto, y así lo mencionó su presidente, fue ejemplo que Sonora llegara con el respaldo de todos sus legisladores y todos presentes. Ahí estuvieron todos respaldando el presupuesto, algo que no habían visto en la comisión de ningún gobierno del estado. Con esto les quiero decir pues que mi línea es muy sencilla: la reconciliación, la unidad, y que todos trabajemos de la mano. Que todas las fuerzas políticas ahorita estemos pensando en cómo vamos a traer los recursos que necesitamos en Sonora. Eso es lo que me ha preocupado. Nos faltan algunos días para que esto concluya, y estoy seguro que va a concluir con éxito. De entrada, ya el presupuesto contempla alrededor de 1,300 millones de pesos para Sonora, en inversión carretera, hidráulica, en vivienda, salud, educación. Pero nosotros estamos estimando que podemos hacerlo crecer mucho más. Aunque los funcionarios estatales, les he pedido que tienen dos tareas muy importantes esta semana, que dividan su tiempo. Uno, en viajar de nuevo a la Ciudad de México, que se vuelvan a reunir con las comisiones a las que les corresponden y que se aseguren que el domingo, el sábado en la noche o el domingo en la noche, que ya estén ya en esas jornadas de toda la noche que se dan en el Congreso de la Unión, pues se incluyan todas las obras que se pueden, ¿no? Ya tenemos un representante, un diputado en cada una de las comisiones de distintos partidos, pero están defendiendo el presupuesto de Sonora. Ya el lunes creo que vamos a tener pues buenas noticias, con el favor de Dios, de la gestión que estamos haciendo. Segundo término, tenemos también de aquí al domingo para presentar también el presupuesto del gobierno del estado al Congreso del Estado, y también estamos trabajando. Se nos pone un poquito difícil porque no sabemos lo que va a venir ya a final de cuentas de la federación, pero nosotros tenemos por ley pues un límite hasta el día domingo. Entonces eso nos va a ocupar gran parte de la semana, en poder estructurar bien los dos presupuestos para que el 2010 pues sea un año bueno, con mucha inversión en el estado de Sonora, que es nuestro propósito. Bien, esa era parte de lo que yo quería compartir con ustedes.
recibirlos aquí, tener este primer desayuno, manifestarle lo importante que es para este gobierno tener una muy buena relación con ustedes, resaltar que para mí es muy importante trabajar de la mano con ustedes, los empresarios y quienes se dedican a los medios de comunicación, que vamos a reforzar esos lazos, que vamos a trabajar de la mano con todos ustedes y pedirles, ya por último, que nos sigan apoyando. Si no comunicamos y no transmitimos bien el sentido y las acciones de gobierno, si no nos ayudan ustedes a darle esa dirección al Estado, de más empleo, de seguridad pública, de infraestructura productiva, pues difícilmente vamos a poder tener las fuerzas y la unidad en Sonora para salir adelante en estos nuevos tiempos que sin duda presentan nuevos retos. Pues en nombre de mi esposa, de mis hijos y agradecidos con todos ustedes, gracias a todos ustedes, estamos aquí, les damos la bienvenida. Muchas gracias.